Solo voy a decir una cosa. Esta ha sido la peor broma que me han hecho, ¿vale? Si queréis que yo a este señor se la devuelva como se merece, solo voy a pedir dos cositas. Que reventéis este vídeo a likes, ¿vale? Porque lo tenéis que reventar, porque así yo sabré que queréis que se la devuelva y que le haga sentir lo mismo que él me ha hecho sentir a mí. Y la segunda, que todo el mundo se suscriba. Si yo miro el canal y veo que todo el mundo, que absolutamente todo el mundo se ha suscrito, tú y tú, el de más, prepárate. Prepárate porque voy a ir a por ti. Voy a ir a por ti. Y esto que me has hecho tú ahora va a ser una niñería comparado con lo que te voy a hacer yo. No digo más. Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no estoy en mi casa, ¿vale? Como podéis ver, bueno, a no ser que esta sea mi nueva casa. Hoy os traigo un vídeo que para nada tenía previsto. O sea, en ningún momento de mi vida me imaginaba que yo hoy estaría subiendo este vídeo. La cosa es que yo ya tenía mi vídeo planeado de estas semanas. Yo ya tenía mi vídeo, yo ya sabía lo que quería hacer, hermano. Yo tenía previsto poner a prueba la vitalidad de Mike. Esto ya lo entenderéis próximamente. La cosa es que yo tenía previsto enseñaros mi nuevo tatuaje. Sí, me he tatuado, y me he tatuado una locura. Así que pronto. Y si reventáis este vídeo al like, pues lo veréis, porque os lo enseñaré. Hay veces en la vida que por más que planeéis las cosas, nunca salen como quieres. Y hoy es uno de esos días, hermanos. Hoy ha pasado algo que sinceramente me ha dejado un poco afectado. Pero primero, antes de enseñaros eso, os voy a enseñar esta casa. Que tú dirás, ¿qué es esa casa? ¿De quién es esa casa? Let's go. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Chavales, esta es la casa, ¿vale? Esa gente que habéis visto ahí son mis amigos. Y la cosa es que no es mía, ¿vale? Esta casa no es mía. Yo sé que algunos estáis pensando que es mía, pero no, tranquilos, no. La cosa es que como aquí en España es fiesta, ¿vale? Es Semana Santa. Unos amigos y yo hemos alquilado esta casa para pasar unos días y poder desconectar un poco. Porque sí, a veces va bien desconectarse, es bueno. Hace que las energías fluyan y luego pues todo esto es mucho mejor y todo eso, hermano. Desconecta. ¡Personas! Le he tenido que quitar la cámara a Johnny porque es que es muy pesado. O sea, no para de decir tonterías, en plan, como no sabe qué vídeo hacer, pues va diciendo tonterías a ver si se le ocurre alguna idea. Es que es, de verdad, pesado. ¿Cómo que no sé qué vídeo hacer? Ya estabas degradándome, ya estás diciendo que no tengo ideas. Ven aquí. Mira, voy a enseñar mi nueva casa. Chavales, se me acaba de... ¿Qué casa? ¡Si le hemos alquilado en el Airbnb! Vete a recoger la caca del perro que acaba de hacer caca y aquí no se puede hacer caca. Va, a recoger la caca. No digas que no. Bueno, mira. Porque ya tenía dos vídeos súper tochos para esta semana. Vale, pues ahora va a ser recogiendo la caca de mi perro. ¿Te imaginas que hago un vídeo de eso? Vale, chavales, buena coña. Vamos con el vídeo de hoy. La cosa es que el otro día, una persona, cierta persona, se vengó de mí, ¿vale? Y no fui yo, personas. Alguien al que yo he puteado mucho, ¿vale? Decidió vengarse de mí. Y no se vengó de una manera normal haciendo una bromita o una broma normal. No, me hizo la peor broma del mundo. Literalmente, ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, estaba yo solo en mi casa, ¿vale? Que me tuve que quedar porque tenía que hacer unas cosas de la casa que pronto sabréis. Y bueno, la cosa es que me tuve que quedar solo en casa, ¿vale? Cuando de golpe, a las 3 de la mañana, me encuentro que están las puertas de mi casa abiertas, ¿vale? Están las puertas de mi casa abiertas y alguien picando al cristal. Lo primero que pensé es que era Neos, ¿vale? Porque me encuentro la puerta de mi casa abierta y me encuentro a alguien dando golpes, pues pensé, estos Neos que ha venido y no sé. Lo primero que pensé que era Neos, ¿vale? Entonces me levanté, salí y de golpe vi una silueta que no concordaba con Neos. O sea, literalmente no podía ser Neos. Y cerré la puerta, ¿vale? La cosa es que cuando quise darme cuenta, lo que había ahí fuera era un payaso. Y no un payaso de que el chaval que hubiera ahí fuera era un payaso, que también, pero no, había un tío con una máscara de payaso. No se me ocurrió que pudiera ser una broma. En ese momento yo que se me acababa de perder y estaba ultra bloqueado. Y lo primero que pensé es que algún zumbao, algún loco se había metido en mi casa por darme un susto o por tocarme los huevos. Pero cuando vi que la puerta de mi casa se abría, literalmente, sé que si lo pienso fríamente, ¿vale? Si yo ahora veo mi vídeo y lo pienso fríamente, sé que podría haber pensado que era una broma o que era alguien, pero no sé, tío. Lo primero que vi fue un puto payaso dentro de mi casa y literalmente sentí miedo. Lo primero que pensé fue en llamar a la policía y no encontraba mi móvil. O sea, fue una locura. Incluso cuando entró con las llaves, yo en ese momento no pensé, hostia, ¿qué hace un payaso con llaves? No sé, tío, estaba súper cagado y lo único que se me ocurrió fue esconderme en la habitación, ¿vale? La cosa es que yo no suelo hacer esto, ¿vale? De poner bromas que no son mías en mi canal, ¿vale? Pero es que quiero que lo veáis, o sea, yo sé que yo le hago bromas y las ve mucha gente y que él a veces me las devuelve y sería injusto que no lo viera la misma gente. Y más con lo épica que ha sido esta broma, ¿vale? Hay que reconocerlo. Ha sido cabrona y se ha pasado, pero se lo ha currado. Ese cabrón de ahí se lo ha currado. Pero bueno, no os cuento más, ¿vale? No os cuento más porque si sigo hablando al final os voy a contar toda la broma y tampoco mola. Pero literalmente quiero máximo apoyo a este vídeo si queréis que yo le devuelva la broma a Guti, porque literalmente se ha pasado. Guti, sé que estás viendo esto, te has pasado y voy a por ti. Dentro vida. Vale, chicos, acabo de llegar a su casa y la verdad es que estoy súper nervioso. O sea, no sabéis la broma
¿qué le voy a hacer? ¿Vale? Me voy a colar en su casa, ¿vale? Son las 2 de la mañana. Bajando he visto que tiene las luces enchegadas. No sé si era despierto o no, pero bueno, ahora le hablaré a ver si me contesta para jugar al Xbox o algo. Vale, entonces, os presento a Jack el payas. Gracias a Neus porque me ha dejado las llaves de la casa. Vale, entraré por la puerta de atrás, colocaré una cámara adentro que llevo en la mochila. Entonces empezaré a paranoiarle haciendo ruidos por fuera hasta que se ponga súper nervioso. O sea, no sé cómo va a reaccionar. No lo sé. Está solo en casa. O sea, no sé qué puede pasar, pero puede ser buenísimo. Una hora después. Vale, chicos, llevo aquí media hora esperando y al final el que se va a dormir soy yo. Pero ya he visto que ha apagado las luces hace un buen rato. Le estoy hablando por el WhatsApp y no me contesta. Así que es momento de pasar a la acción. Vamos. O sea, pues no me queda mal el pelirrojo, ¿eh? Vale, chicos, ya estoy en la puerta. Ahora. Vale, chicos, estoy súper nervioso. No sé cómo va a salir esto. Estoy dentro. Que no se me vea. Estoy en la puerta de atrás ya, ¿vale? Estoy súper nervioso. He colocado la cámara adentro. Pero tengo una idea. Voy a dejar la puerta abierta y voy a enchegar la luz para que se piensen que ya han entrado.
chavales, si queréis ver cómo acabó la broma, ¿vale? ¿Qué pasó cuando Guti y yo nos encontramos? Tenéis el vídeo en su canal, ¿vale? Tenéis el vídeo entero con la reacción, con todo. Así que id y me decís qué os ha parecido, ¿vale? Pero bueno, lo único que voy a decir, y esto no se lo digo a ellos, te lo digo a ti, que te has pasado, ¿vale? Te has pasado, ha molado, ¿vale? Pero te has pasado, sabes cómo soy y voy a por, prepárate porque voy a por ti. No sé lo que le voy a hacer, ¿vale? Porque ya no sé lo que le voy a hacer, pero voy a por él. Voy a por ti, prepárate. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido muy top, ¿vale? Si lo pensamos bien, ha sido una pedazo de broma, ¿vale? Y tampoco me puedo quejar porque yo también me colé en casa de la squad, ¿vale? Así que tampoco me puedo quejar demasiado. Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dale like y compartir. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!